Nosotros, los integrantes de la candidatura del Partido Popular para las elecciones al Parlamento de Cantabria, que se celebrarán el próximo día 22 de mayo, suscribimos la siguiente declaración que sirve como compromiso efectivo ante todos los ciudadanos en relación con los valores de transparencia que forman el corazón del sistema democrático. Primero, impulsaremos la aprobación de una ley de transparencia administrativa e información al Parlamento de la Comunidad de Cantabria que regule la información oficial de la comunidad autónoma sobre el principio del derecho de los ciudadanos y de sus representantes parlamentarios a saber todo aquello que es de relevancia pública y especialmente cuánto y cómo y en qué se gasta el dinero de los cántabros. El Gobierno y las empresas públicas deberán contestar y no eludir las preguntas que les dirijan los diputados, así como remitir la documentación que reglamentariamente se les solicite, acabando para siempre con la ocultación sistemática de la información y el desprecio de los derechos parlamentarios que Cantabria viene padeciendo desde el año 2003. Implantaremos un programa de transparencia de las empresas y entes públicos autonómicos que incluirá la realización y publicación periódica de auditoría de cuentas y auditoría de gestión, y explicitando tanto sus gastos en endeudamiento bancario o deuda con proveedores. Estas empresas facilitarán al Parlamento sus libros mayores y toda aquella documentación que sea precisa para su control y buena gestión. Se establecerá un programa de transparencia presupuestaria que obligará a informar periódicamente al Parlamento y a la ciudadanía en una presentación comprensible a través del portal institucional del Gobierno de Cantabria en Internet acerca de las principales cifras del presupuesto y su evolución a lo largo del año. Para ayudar a la aplicación de los principios de objetividad, publicidad y concurrencia, se publicarán en la página web del Gobierno de Cantabria todos aquellos contratos de obra, suministros realizados por la Administración, expresando la cuantía, el destino y la entidad contratada para tales actividades. El texto íntegro de todos los convenios firmados por la Administración con terceros, impidiendo así que existan zonas grises que camuflen compromisos de gasto o que dificulten la libre competencia. Y todas las subvenciones. Quinto, a fin de que los ciudadanos puedan hacerse un juicio cabal sobre la evolución de la calidad en el sistema educativo, se establecerá, de acuerdo con los expertos, un panel de indicadores básicos educativos, actualizándolos y divulgándolos en cada curso y que sirvan como base objetiva de evaluación de las políticas educativas. En cuanto a la información medioambiental, el Partido Popular desarrollará las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan acceder en tiempo real o en el plazo más breve posible a toda la información ambiental disponible sobre la calidad del aire, especialmente en cascos urbanos, las aguas fluviales y marinas, especialmente en las playas, o los riesgos forestales o geológicos. El Gobierno de Cantabria deberá hacer pública la situación de tramitación de las inversiones y ayudas a fin de favorecer los análisis fundados y racionales sobre el destino del dinero público y la eficacia de la Administración. Asimismo, en relación con las principales obras y actuaciones del Estado en la comunidad autónoma, el Gobierno de Cantabria establecerá en su portal web una sección informativa en la que se indicará la situación de los trámites administrativos de cada proyecto, con especial atención a infraestructuras y medio ambiente. Anualmente, el Gobierno de Cantabria, apoyado por expertos nacionales y, en su caso, internacionales, publicará un libro blanco sobre algunas de las grandes áreas temáticas de la Administración, donde se analizarán a fondo los problemas actuales, los desafíos pendientes y se elevará a Gobierno y Parlamento propuestas de futuro que nazcan a partir de ellos. Décimo y último, los candidatos del Partido Popular nos comprometemos a implantar un modelo de transparencia en el Servicio Cántabro de Salud, de modo que la sociedad conozca la evolución general de los indicadores más relevantes y que además cada usuario, mediante su clave individual, tenga acceso actualizado a la información sobre la gestión de sus propias consultas y citas. Los miembros de la candidatura del Partido Popular al Parlamento consideramos que un Gobierno presidido por Ignacio Diego y con una fuerte base parlamentaria es el camino más directo para la realización de este compromiso con la transparencia en Cantabria, que servirá, sin ninguna duda, para mejorar el funcionamiento de la Administración de esta nuestra autonomía.